Norio está aquí, pero no veo a otros monjes. Buscaré a Hochi y a los demás monjes. Los traeré a Sara. Prometo que los invasores no van a detener nuestro trabajo. Señor Sakai. Norio, ¿dónde están los monjes de tu templo? Señor Sakai. ¿Su arco? Mis armaduras harán mella en las armas mongolas. Esto es protección. Tienes mi gratitud. Todo lo que vendo es útil. Espero que le sea útil. Gracias. Si trae un poco más, es todo suyo. Adiós. Espero que su camino siempre sea claro. No te preocupes.
Señor Sakai. Norio, ¿dónde están los monjes de tu templo? Hochi vino con sus seguidores desde el templo de Cedro para entrenar curanderos. Los mongoles lo capturaron. ¿Se llevaron algo más? Hochi se entregó en paz y perdonaron a los aldeanos. Castigan la rebelión, recompensan la sumisión. Kotun es siniestro. No debió haber ido con ellos. Se sacrificó por la aldea. Los mongoles volverán. Solo dilató el final. Entonces es mejor que estemos aquí. ¿Sabes a dónde fueron? Atravesaron los campos de té. Sigamos su rastro. Primero buscan al abad de Kushi. Ahora capturan a Hochi y su pueblo. Los monjes guerreros del templo de Cedro tienen coraje. Por eso los mongoles los ven como amenazas. Pasaron por aquí. Cruzaron los campos de té. Busca huellas. Aquí hay huellas. Fueron hacia el pantano. Vamos. Parece que Hochi y tú comparten una historia. Hochi siempre se quejaba de las ansias de pelear de mi hermano. ¿Qué clase de monje es Hochi? Algunos padecían una enfermedad terrible en Sago. Rostros y extremidades putrefactos. Todos los evitaban, excepto Hochi. Vivía con ellos y curaba sus heridas. La valentía asume muchas formas. Hochi cree que la ira y el odio guían a los monjes guerreros. Pero cuando blando mi naginata, sacrifico a pocos para salvar a muchos. Y no siento odio. Quédate, Norio. No quiero que los monjes queden en medio de la pelea. Man.
¿Usted es el samurái que volvió de la muerte? ¿Hochi está aquí? ¿Hochi? No, pero uno de nosotros se liberó. Los invasores fueron tras él. Volverán pronto. ¡Señor Sakai! ¡Vienen los mongoles! ¿Norio? ¡Estás vivo! ¡Atrás! ¡Todos! ¡Sipsegay Birch! ¿Alguien está herido? Estamos bien, mi señor. ¿Dónde está Hochi? Otro grupo se lo llevó. Norio, sabían el nombre de Hochi y mencionaron el templo de cedro. Señor Sakai, ¿por qué separaron a Hochi del resto? Es el curandero más hábil. Deben tener planes para él. No es el más agradable. ¿Crees que los enfureció? ¿Conociendo a Hochi? Sí. No saquemos conclusiones. Antes debemos encontrarlo. Deme tiempo para ver a dónde se lo llevaron. Te veré en la aldea Akashima. Lo encontraremos, Norio. Qué bueno eres. Thank you.
Permítame refinar su armadura, mi señor. Tienes mi gratitud. Sería un honor trabajar con su espada, mi señor. No es una ladrona. Cualquiera. Y él no es un ladrón. Señor Sakai. Norio. ¿Estuvo en Kalaumugi, mi señor? ¿Reina la conmoción ahí? Umugi está llena de criminales. No me sorprende que sea un caos. Esto es distinto. Le robaron algo a su líder, la señora Sanjo, y está muy interesada en recuperarlo. Debe ser valioso. Y todo lo de valor en Umugi es sospechoso. Señor Sakai. Norio. Estuvimos preocupados por Hochi. Esto es un respiro. Son pocos los momentos así. Yo era así antes. Ya no soy el mismo hombre que antes de Komoda. ¿Tan malo? ¿Komoda? Bastante. Perdimos a todos. Había tanta sangre que parecía una pasta. Agradece que no lo viste. Cabalgamos día y noche al sur. Una tormenta nos hizo demorar. Paramos en una granja a dormir unas horas. Me despertaron gritos. La casa estaba en llamas. Mongoles atacando. Nos llevaron a Kaneda encadenados. Más tarde, ojalá hubiera muerto peleando. Creo que sé dónde está Hochi. ¿Vamos ahora? Sí. ¿A dónde vamos? Una base en la costa. Los barcos mongoles se detienen ahí por suministros y prisioneros camino al norte. Si logran subirlo al barco, lo perderemos. Señor Sakai, ¿qué hará cuando esto termine? Espero algún día volver a casa y recuperar mi vida. Ojalá sintiera lo mismo por mi templo. Siempre tuve claro mi rumbo. Seguir el camino óctuple. Formar una familia. Servir al templo de Cedro. Aún puedes hacer todo eso. Me uní al templo por mi hermano. Y siempre imaginé a mis hijos, a los de Enjo, creciendo juntos. Nuestras esposas serían amigas. Los mongoles no han tomado todo, Norio. Un día se marcharán. Y tendrás que seguir con tu vida. Pero no siento que sea solo mía.
Debo vivir por Enjo y por los monjes que murieron. ¿No siente lo mismo con los samuráis de Komoda? ¿Que está en deuda con ellos? A veces. Como si mi vida tuviera que valer por la de 100 samuráis. Pero eso es imposible. Quizás esa es la cuestión. La vida antes de la invasión parece un recuerdo ajeno. O algo de la infancia. Quizás en 20 años mires atrás y veas este momento de la misma forma. Señor Sakai, ya le dije que Hōchi se opone fuertemente a la violencia, ¿no? Dijiste que no aceptaba a los monjes guerreros. Detesta las armas. Eso incluye la suya y la mía. Puedes sermonearme cuando esté a salvo en la aldea Akashima. Nos acercamos a la base. ¿Me buscaban? Un guardia mongol, mátelo. Necesitamos un vista general de la base. Busquemos a Hōchi. Los mongoles tienen a alguien ahí. Debe ser Hōchi. Si voy solo, puedo llegar a él sin que los mongoles lo sepan. Un cañón de señal mongol. Podría dispararlo y llamar su atención. Mientras saco a Hōchi. Nos veremos ahí cuando encuentre a Hōchi. No me esperes si me demoro. Lleve a Hōchi a la aldea. Puedo arreglarme solo. Los veré a ambos en la aldea Akashima. Dispara el cañón de señal. Traeré a Hōchi. Confíe en el Buda Amida, mi señor. Ugh!
¡Yosho! ¡Yosho! ¡Alec Butch! ¡Por favor, no! Buen trabajo, amigo. Eso alterará a los mongoles. ¿Qué sucede? ¿Quién es usted? Un amigo. Vámonos. No puedo. Los mongoles me llevarán de nuevo al templo de Cedro. Necesitan curanderos, con urgencia. No hay tiempo para esto. Lo siento, pero debo quedarme aquí. ¡Jin! ¡Oji! ¿Norio? ¿Qué haces aquí? La alarma trajo a un grupo de mongoles. Ya casi nos alcanzan. Mierda. Atrás, Hoji. No se te acercarán. Norio, prepárate. No queda nadie. Estoy solo. Lo siento. Espero que termine este baño de sangre. Los mongoles me buscaban. Me entregué para salvar vidas. ¿Cómo sabían dónde encontrarte? Sabían que estaba en Akashima. Querían que regresara al templo de Cedro. Necesitan un curandero. ¿Ayudarías a los enemigos heridos? Mongoles y japoneses. Todos sufrimos. Algunos lo merecen. Pero entonces, ¿cayó el templo de Cedro? No lo sé. Norio, lleva a Hoji a la aldea antes de que lleguen los refuerzos. Buscarán venganza. Nos veremos ahí para planear la defensa.
¡Arre! ¡Señor samurái! ¡Por favor! ¡Tengo un mensaje para usted! ¿Qué ocurre? Un demonio me matará si no le cuento su historia. Los demonios no existen. Son solo leyendas. Este no. Se llama Kojiro y es invencible. Hace años, Kojiro era un ronin kaza. Tan temible, mortal y sanguinario, que sus propios hermanos se volvieron en su contra. A lo largo del día, decenas de kaza enfrentaron a Kojiro. Los mató a todos. Los que escaparon ese día expulsaron a Kojiro de los kaza, pero nunca volvieron a enfrentarlo. Los espíritus quedaron tan asombrados por Kojiro que bendijeron esta armadura para que su brazo nunca se cansara. Ahora es más que un hombre. Es un asesino legendario. Cuando los kaza nos traicionaron y se unieron a los mongoles, recibieron a Kojiro como hermano otra vez. 5 asesinos de los kaza se unieron a Kojiro y juraron matarlo a usted. Kojiro quiere que sepa que me persigue. Estaré alerta. No es necesario, mi señor. Kojiro quiere enfrentarlo en un duelo. Pero para ganar ese privilegio, debe enfrentar a los 5 kaza que se le unieron. Parece que ya acepté su desafío sin darme cuenta. Entonces sabe que lo esperan en toda la región y que usarán a inocentes para atraerlo. Terminaré con esto. Y me aseguraré de que Kojiro muera de una vez por todas. Tenga cuidado.
Jamás conocí a un hombre como él. Ni siquiera sé si es humano. Aquí hubo un robo. Hay sangre fresca. Alguien está herido y quizás esté cerca. En el cementerio. Ladrones, sinvergüenzas.
Monje, él debe ser el que asaltaron en el camino. Pétalos rasgados. Tierra. Estaba cavando en busca de algo o escondiéndolo. Marcas superficiales. Lo torturaron. No sé qué querían, pero él no se entregó. Dio su vida por lo que ocultaba. Debo descubrir qué era. Sangre. Las flores que tenía el monje. Esto era lo que el monje escondía de los mongoles. Le pertenece al templo Kushi. Vine para devolver algo que robaron. Pensé que no volvería a verla. Uno de tus monjes murió por protegerla. No era monje. Era un campesino que acogimos. Una mañana vi que se había ido. Faltaba esta estatua y una de mis túnicas. Entonces no era un mártir, era un ladrón. Uno es esclavo de lo que elige. Él se sometió al dolor. ¡Te cortaré en pedazos!
Es un honor conocerte, Sakai. Prepárate para luchar, cuando dispongas. No tenemos que hacer esto. Prometí enfrentarte. Soy solo un run, pero cumplo mi palabra. Ah, como quieras. No seas necio. Ríndete y vivirás. Gracias, Sakai. Pero debo negarme. Ojalá encuentres el honor en tu próxima vida.
es un buen caballo, Nobu. ¡Vámonos, Nobu! Por fin. Me estaba cansando de esperar. Esto es una locura. No eres un guerrero, solo un cerdo asesino. Ese es el espíritu.
¡Vamos, Akai! Esperé esto por mucho tiempo. Llegado antes. Ya estoy aquí. Volverás a matar. Mata al hombre que envió a estos Ronin a buscarme. Quizás el músico de Kalaomugi sepa dónde está Kojiro. Complace ofrecerle mis servicios. Excelente elección. Justo para usted. Solo lo mejor para usted. Haré una ofrenda por su bienestar. ¡Señor Sakai! ¡Gracias a los dioses! Los Kasa que Kojiro envió a enfrentarme están muertos. ¡Él ya lo sabía, mi señor! ¡Se lo dije! No es un hombre común. ¿Lo volviste a ver? Regresó. Me dijo que usted se había ganado el honor de que él lo mate. Lo esperará en una cueva del monasterio Omi. El territorio de mi clan. Se arrepentirá. No lo enfrente. Con esa armadura creada por demonios, nunca se cansará de luchar. Ya lo veremos. Rezaré por su victoria.
¡Vamos! Jin Sakai, por fin. El músico me dijo que los demonios crearon tu armadura, Kojiro. ¿Y le crees? Creo que dejarás de ser una leyenda. He matado 1,000 hombres y saboreé cada muerte. El músico tenía razón. Eres un demonio. Ni demonio, ni fantasma. Solo un hombre. Thank you.
¡Qué decepción! He matado 1000 hombres y saboreé cada muerte. El músico tenía razón. Eres un demonio. ¿Serás tú quien finalmente me mate? ¿Eso es lo que quieres? ¿Pudo hacer esto? Debe ser el espíritu de venganza de Yarikawa. Cuidado, mi señor. La vieja Yarikawa es un lugar peligroso. ¿Qué pasó aquí? Veníamos por el camino y oímos gritos. Para cuando llegamos, ya era tarde. Se mataron entre sí. No, fue el espíritu de venganza de Yarikawa. ¿Un espíritu? Usted sabe una parte de la historia, pero no toda. Hace mucho tiempo, los samuráis del clan Yarikawa eran los mejores espadachines de la isla. En cada generación, un señor aprendía el secreto familiar, la danza de la furia, una técnica mortal para atravesar las defensas de cualquier rival. El mejor maestro de la danza de la furia fue el señor Tokiasa Yarikawa. Aunque su pueblo lo amaba,
Él envidiaba el poder del clan Shimura. Desesperado por el control, desató una sangrienta rebelión que costó un sinnúmero de vidas. El padre y los hermanos del señor Shimura perdieron la vida ante la danza de la muerte de Yarikawa. Pero con la ayuda del clan Sakai, Shimura sofocó la rebelión y ejecutó al señor Yarikawa. Antes de morir, el traidor juró vengar desde la tumba a su pueblo conquistado. Hoy dejan ofrendas a su espíritu en los santuarios de las ruinas de vieja Yarikawa. Piden por la muerte de sus enemigos y el espíritu de la venganza de Yarikawa les responde con la danza de la furia. ¿Crees que ese espíritu mató a estos hombres? Eran comerciantes que estafaban a sus clientes. Ganaban dinero con engaños. ¿Y alguien rezó para que murieran? Los santuarios están repletos de ofrendas al espíritu que imploran castigos sangrientos. ¿Dónde están estos santuarios? Las personas queman paja y pétalos para hacer humo y que el espíritu encuentre sus plegarias. Mire el cielo, mi señor. ¡Cuidado! El pueblo de Yarikawa no olvidó el rol. Su clan en su destino nefasto. Eso fue hace mucho tiempo. Para ellos, no. ¿Humo? ¿Una ofrenda para el espíritu? Un santuario del espíritu de venganza de Yarikawa. Alguien dejó un mensaje. Heitaru traicionó a nuestro pueblo. Está en la base. Acaba con su miserable vida. La base de sobrevivientes. Señor Sakai, ¿en qué podemos ayudarlo? ¿Quién de ustedes es Heitaru? Yo. Alguien le pidió al espíritu de venganza de Yarikawa que te asesinara. ¿Por qué harían eso? Es un espía mongol. Se escabulle varias horas por la noche sin decir a dónde va. No hice nada malo. Si estás ayudando a los mongoles, lo sabré. Jamás haría eso. Puedo demostrarlo. Por favor. Haga que confiese, señor. Se lo explicaré, pero no aquí. Sígame. No puedo creer que quieran matarme. Preocúpate más por mí. Yo no soy un espíritu. Soy real. Pero mi señor, yo lo vi. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el camino. Tres bandidos quisieron robarme. El espíritu los asesinó y se fue. Aquí vengo por la noche, mi señor. Una tumba. ¿Quién yace aquí? Se llamaba Tojiro. Éramos amigos. Su esposa está en la base.
No puedo explicarle el motivo de mi visita sin herirla. Entiendo. Pero los del campamento no. Y están asustados. No estás a salvo. ¿A dónde puedo ir? Ve a Ariake. Antes de que sea tarde. Gracias, mi señor. Alguien dejó un mensaje para el espíritu de venganza de Yarikawa. Los mongoles esclavizan a nuestro pueblo. Acampan junto al río Kushi, cerca de este santuario. Destrúyelos. Esa es mi lucha, no del espíritu. ¡Déjeme salir! ¡Por favor, mi señor! Tranquilo, te liberaré. Escuderos. Se precisa habilidad para matarlos. Son de los nuestros. No son mongoles. ¿Por qué los mataron? Cuéntame qué pasó. El espíritu los aniquiló a todos. Y se fue. Creí que iba a morir en una jaula. ¿Quiénes estaban con los mongoles? Los que me vendieron a ellos. Eres libre. Ve. Ah, gracias. El espíritu se fue. Quizás a otro santuario.
Otro santuario del espíritu. Si había un mensaje aquí, el espíritu ya lo leyó. Una batalla, cerca. Se puede entrar por la abertura de abajo. Alguien vive aquí hace tiempo. Un estandarte del clan Yarikawa. Es de un samurái de Yarikawa. Está lleno de moscas. Escrito por alguien culto. Pero las palabras no tienen sentido. Algo acerca de que el señor Yarikawa está vivo. Ofrendas de los santuarios para el espíritu. ¿Habrá sobrevivido un samurái del clan Yarikawa? Debo averiguar quién es. Tengo que buscar otra ofrenda. Señor Sakai es el último de su clan y sirve al cerdo de Shimura. Llévalo al jardín de los dioses para que sean testigos de su muerte. Una plegaria para que el espíritu me mate. Iré al jardín de los dioses y terminaré con esto. Señor. ¿Qué sabes del jardín de los dioses? Solo que es un campo hermoso de flores blancas.
¡El espíritu! ¡Estaba aquí! Estatuas de los dioses. Este debe ser el jardín. Un santuario. No está el espíritu. Esta nota es para mí. La venganza de Yarikawa viene por ti. Así que tú eres el espíritu. Soy el viento que agita las cenizas. Soy la venganza de Yarikawa. Tu técnica para derramar sangre murió con un clan de traidores. ¿Quién eres? ¿La hija de un samurái? Sobreviviste a la rebelión. Nadie sobrevivió. Esta es tierra de fantasmas. ¿Quién te pidió que me mataras? Los campesinos que se inclinan ante ti. Los comerciantes que sonríen cuando les pagas. Todo Yarikawa pide la muerte del clan Sakai Ishimura. No todos. Algunos perdonan. El resto pide venganza. Yo cumpliré ese pedido. Ya veo cómo te mueves. Yarikawa será tu tumba. ¿Qué haces? Aprendo. Sé cómo derrotarte. ¡No! ¡Morirás! Fuiste una gran guerrera, pero la ira te impidió ver al enemigo. La danza de la furia me pertenece. La usaré como debiste hacerlo tú.